nos cantará todo un clásico. Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Tired of hearing to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. De Monterrey, Nuevo León, está llorando, está emocionada por esta canción, Eclipse Total del Corazón. Necesitamos una escalerita para que pueda bajar Gaba, por favor. La escalerita, que venga aquí, por aquí Gaba, vente, 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 vente Gaba, vente aquí conmigo. ¿Te emocionaste mucho, Gaba? Sí. Algo, algo. ¿Cómo la vieron, chicos, a Gaba? La semana pasada me quedé bastante muy mortificado, muy preocupado de venir de mucho, 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 mucho más a caerte la semana pasada. Hoy, híjole, qué bárbaro, te quebraste tú y casi más que me quebre yo, la verdad. Me estaba a punto de quebrarme, la verdad. Me transportaste a las épocas de mi secundaria, de los 80s y la verdad, no... Había coyotes, ya te aclaro, Yair, ya había coyotes también en los 80s. Desgraciadamente te quebraste y nos quebraste a varios, pero creo que no nos quedas a deber. Muy, muy bonito y muy intenso, la verdad. Muy bonito. Gaba, ¿de qué te acordaste recién mientras interpretabas la canción? ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu corazón? No sé, pues a lo mejor lo transporto con algo que pudiera estar pasando ahorita y no pude contenerlo. Gaba. Ok, gracias. Yo quiero decir que es bien importante siempre el hecho de que aunque uno esté pues conflictuado o demasiado emocionado a la hora de que está cantando, siempre nos han regañado en este programa, en este escenario. Nos han regañado porque es una parte técnica que se tiene que cumplir. Pero creo que también hay que darse el gusto de cantar con el corazón y llevarlo a esto, ¿por qué no? La música es eso, está llena de sentimientos y de energía. Lo hiciste increíble. No se agüite, vamos para arriba. Marta. Gaba. Mira. Yo lo que te podría decir es que en el escenario se nota todo, se ve todo. El escenario es un sitio donde no te puedes esconder y la gente te siente. Y como estás, estás. Mi padre
cantó en un teatro en Italia el día después de morir su padre. Y yo canté a los 3 días de morir mi padre. Son momentos muy difíciles, pero que tienes que aprovechar esos sentimientos para hacer más bella tu interpretación, pero no para romperte y caerte. Tú tienes en tu cabeza muchos conflictos de tu casa. Deja tu casa por ahora. Estás en un momento muy bueno del programa. Yo no te quiero ver así. Yo te quiero ver en el 10. ¿Vale? Vamos con la calificación. Julio, empezamos contigo. 8 puntos. Marta. 8 puntos. Miriam. La calificación oculta de Miriam más adelante. Cruz, 7 puntos. Jair, 8 puntos. Gaba, muchísimas gracias. Gracias por esa entrega.